datos económicos que se presentaron ayer en el presupuesto y sin duda el crecimiento está atado a una palabra fundamental que es el crédito. Y para hablar de este tema estamos en línea con Fernando Álvarez de Celis, es director de la Fundación Tejido Urbano. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Laura Ojeda de toda la audiencia de Comedios te saludamos. Fernando, ¿me escuchás? Exactamente. Yo te escucho muy, muy, muy bajito. Me parece que, a ver, deberíamos tratar de recuperar la comunicación. Sí, porque hay como un zumbido y se le va a dificultar a nuestros oyentes. Vamos a hacer una cosa, te vuelven a conectar de producción, Fernando, mientras yo voy a ir comentando. Justamente que Fernando Álvarez de Celis es director de la Fundación Tejido Urbano. Ellos han presentado un informe justamente sobre el crecimiento que está teniendo el crédito hipotecario en estos tiempos, desde marzo a la fecha, podríamos decir. Y bueno, y justamente entonces a ver si ahí lo podemos escuchar mejor, Fernando. Hola, ¿me escuchás, Laura? Ah, sí, ahora es otra cosa. Está otra cosa. Buenísimo. Estabas en algún metro cuadrado que no te podíamos localizar bien. Tal cual, tal cual. Fernando, bueno, ven una o están advirtiendo una expectativa positiva respecto del crédito hipotecario en la Argentina, ¿no? Bueno, la verdad que primero ya había sido una buena noticia que en marzo algunos bancos, empezado dos bancos nacionales y después lo siguieron una veintena de bancos, hayan lanzado nuevamente línea de crédito hipotecario, con lo cual eso ya fue toda una buena señal. Lo que no se sabía que iba a pasar con la gente, si iba a sacar el crédito o no. La verdad que el déficit habitacional en Argentina es muy grande y lo que vimos en el último mes particularmente es que hubo un movimiento de 59 mil millones de pesos de crédito hipotecario, es decir, si uno lo compara en viviendas, que eso el Banco Central no lo publica y es el trabajo que hizo la Fundación Tejido Urbano, nos da unas 500, más de 500 viviendas este último mes. La verdad que es ¿Y de bastante dónde alto. veníamos? A ver, para decir, porque, a ver, 500 viviendas, uno puede decir, bueno, es poco. Y No pensá que en sé cuál marzo es hubo el 20. promedio en la Argentina, ¿no? En un año normal, que hace mucho tiempo que no vivimos un año normal en materia económica en la Argentina, pero... Si vas al promedio del periodo de Alberto Fernández, es aproximadamente unas 45 viviendas crédito hipotecario mes a año, o sea, por Claro. mes. Con lo cual se da muy bajo. En noviembre y diciembre habían sido los peores momentos de crédito hipotecario en Argentina, donde casi no había crédito hipotecario en Argentina, ni se había sacado ninguno. Y marzo fueron 20, después 40, después 50, el mes anterior 200, y llegamos a este mes con 500, con lo cual lo que se nota es que la gente ha cumplido con los trámites, ha empezado a hacer el trámite, a sacar el crédito, y eso ha movido esos 59 mil millones de pesos que señalábamos. Está lejos de algún récord, digo, vos me preguntaste recién la cifra histórica, el récord, si querés, en el último tiempo lo tiene el gobierno de Macri en el 2017 con 4.500 créditos mensuales. Digamos, Claro. estamos muy lejos Bueno, de esa hay que cifra. recordar, perdóname, que Sí. ahí ese récord se obtiene junto con los créditos que se promocionaron mucho en ese momento, actualizados por UBA, ¿no? Que después padecieron muchos argentinos también, ¿no? Bueno, claramente fueron 9 meses de estos 4.500 por mes y después que entró en crisis el crédito UVA y con la Claro. dificultad de pago y todo lo que conocemos y la desaparición del crédito UVA. O sea, acá lo que también hay que decir es que las Totalmente. políticas de crédito hipotecario en Argentina son de corto plazo y no hay una política de largo plazo, por eso el déficit habitacional es tan elevado. Lo que sí, esto que decía recién es una buena señal, nosotros lo que vemos es que hay una aceleración y creemos, por como vienen los bancos y la información que tenemos, que los próximos meses va a ir aumentando la cantidad de créditos hipotecarios en Argentina. Esto es la base de los Claro, acá próximos meses. el informe que ustedes elaboraron justamente dan cuenta de que en abril, digamos, el monto de desembolsado en créditos
alcanzó como para 33 departamentos de 50 metros cuadrados. Si mantuviéramos esta medida, ¿no? Que es un 50 metros, es un estándar que puede ser dos ambientes, un dos ambientes tranquilo, ¿no? En mayo sube 11 unidades a 44, en junio salta a 72, en julio alcanzan los 190 créditos y en agosto más de 500. Tal cual, eso es lo que estaba diciendo, y nosotros creemos que como vienen los créditos dados en Argentina, el mes que viene va a ser mayor de 500, con lo cual esto es una base que esperamos se mantenga unos cuantos meses, y ojalá se mantengan años, pero digamos, vemos como mínima que va a haber un mantenimiento de varios meses, que esto es la base que se logró con estos créditos hipotecarios, que hay una gran cantidad de bancos, y un sistema que está prestando hoy, y mucha gente pidiendo, digamos, pensemos que el déficit de habitación argentina es de 1 millón de viviendas, con lo cual esto no va a mover la aguja, pero es una muy buena señal respecto a que la gente de clase media que hoy paga un alquiler elevado pueda tener vis a vis una posibilidad de tener alguna entrada de crédito. Claro, para alcanzar, no sé si son los datos que están en el estudio, pero para alcanzar un crédito de estas características, ¿cuánto tiene que ser el ingreso de un individuo o de un grupo familiar? Mira, base, 2,5 millones de pesos para acceder a un crédito. Con lo cual, y ahí accedes a un crédito aproximadamente de $50,000, pero tienes que tener un 20% del valor de la propiedad antes de sacar el crédito. Claro, ahorrado, cual, digamos. De ese cosas, el 20% del bien del inmueble en cash en ese momento. Exactamente, y después el resto se financia. Hay algunos bancos, como el Banco de Córdoba, que financia, o el Credit Corp, que financia al 100%, pero ahí obviamente tienes que tener un ingreso mayor a 3 millones de pesos. O sea, por eso, en verdad hay que hacer la relación entre la cantidad de plata que pones antes, el ahorro previo, la cuota y el ingreso, que no puede superar en ningún caso el 25% del salario familiar. El Banco Nacional ha alargado que puede haber personas que te salen a garantizar ese 25%, un padre, un tío, un hermano, que te suma el ingreso por fuera del grupo familiar que adquiere el bien. Hoy por hoy, digamos, vos decías, hay un déficit habitacional de ¿cuántas unidades? El último dato que publicó la Cámara de la Construcción Argentina, que son una metodología bastante bien hecha, da 1,100,000 unidades faltantes en la República Argentina. La verdad que estamos hablando de una cantidad muy grande, pero además de digamos, de dificultades por todo lo que vos estás mencionando, ¿no? Estás diciendo que, bueno, que para acceder a un crédito de estas características, mínimo hay que ganar aproximadamente 2,5 millones. Es una cifra que hoy se le dificulta muchísimo a los jóvenes, ¿no? Por eso están las estadísticas que se conocen de la cantidad de jóvenes que hay viviendo con sus padres todavía. Bueno, tal cual, solo el informe anterior a este era sobre la cantidad de personas entre 25 y 35 años que siguen viviendo con sus progenitores. De ahí nos marcaba que en Argentina 4 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres. O sea, la contracara de la falta de crédito es justamente la cantidad de gente que no se puede emancipar, que no puede crear su propio hogar, que está atado, por un lado, a la falta de crédito hipotecario y, por otro lado, a esto que se vio muy claro en la Argentina en el último tiempo, en la falta de ingreso familiar y el aumento del alquiler por encima de los ingresos familiares. Entonces, claro, para este grupo etario, por darte un ejemplo, los ingresos versus alquileres, el 60% del ingreso deberían ponerlo en el alquiler. Entonces, bueno, ante esa dificultad, muchos no se emancipan y se da un fenómeno bastante nuevo en la Argentina, que muchos vuelven a vivir con sus padres. O sea, gente que se había emancipado a vivir sola vuelve a la casa paterna por no poder pagar el alquiler. Fernando, acá no está tan de moda, al menos en la Argentina, no sé si en otros países de la región, pero no está tan de moda eso que en otros países sí, de alquilar una vivienda entre muchos jóvenes, ¿no? Que sería como la solución, la verdad que una solución media, no es una gran solución, pero sería como una alternativa a esta dificultad que se les presenta a los jóvenes. Mira, vos, en función del informe que hicimos, hicimos una profundización sobre el tema y notamos que en Argentina es muy difícil, por un lado, los propietarios no incentivan a alquilar ese tipo de vivienda, o sea, los propietarios prefieren alquilar a grupos familiares consolidados y no a grupos de jóvenes, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, tampoco está arraigado en la cultura del joven esto. Sí, en algunos lugares de gente que viene del interior del país a estudiar a Buenos Aires, donde hay jóvenes que se conocen y generalmente viven en la casa de
alguno de estos amigos, pero si no, en términos generales, no hay el alquiler comunitario que hay en otras partes del mundo. Por decirte en términos gruesos, en ese grupo etario prefieren o vivir con los padres o vivir solos, o vivir en pareja, pero no está esto de vivir en comunidad como predomina en otras partes del planeta. Claro, y esto es por una cuestión más allá de la oferta, que es cierto que acá somos como muy tradicionalistas, ¿no? Los argentinos en algunas cosas no querer alquilársela a jóvenes que te pueden usar o dañar la propiedad, pero también debe haber una cuestión cultural para que esto no surja, ¿no? Bueno, tal cual, la cuestión cultural también es central en estos cambios de paradigma. Por un lado, la cuestión económica que mencionamos, pero otra cuestión es, hoy los jóvenes estudian hasta más alargada edad que antes en promedio, también se casan en promedio a edad más avanzada que antes, tienen hijos a edad más avanzada, con lo cual hay un cambio del patrón cultural que hace que también se emancipen y tengan trabajos a edad más avanzada, en términos generales hablo. Pero los factores culturales obviamente empiezan a imprimir en la cuestión de la vivienda y del hábitat. Y ahí te agrego un dato más, es que el promedio de personas por hogar en la década de fines del siglo XX era 4 personas por hogar, y hoy estás en el promedio en Argentina de 2,1 personas por hogar. ¿Qué quiere decir? Que las viviendas están más vacías que antes, con lo cual sigue o aparece el cuarto para que ese hijo se quede o ese hijo vuelva a la casa, ¿se entiende? O sea, empieza a haber hogares o casas más grandes como eran antiguamente, pero con menos gente viviendo, entonces permite la reasignación de cuartos para gente que se vuelve a agrupar. O sea, empieza de vuelta la familia a tener más miembros por una cuestión económica que antes, quizás en una mejor situación económica, lograban emanciparse. Claro, claro. Bueno, ahí también juega un poquito el tema de que que los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, también la población crece más lento. Bueno, ahí nosotros discutimos mucho internamente si es querer o poder, digamos, ahí hay una línea muy, muy, muy finita que tiene que ver con esto. Si vos, mira, el otro día nosotros entrevistamos a un joven, una persona de 37 años que nos decía, mira, yo volví con mis padres, no puedo tener novia ni hablar de tener hijos, o sea, y lo decía de una frustración muy grande, una charla muy profunda, que tenía que ver con esto, digamos, la dificultad que tiene una persona de encontrar su casa y lo que conlleva esa dificultad de tener su casa en las relaciones humanas y en tener una familia y obviamente en tener un hijo. Claro, sí, seguro. Contanos qué es lo que ustedes advierten, digamos, con este escenario base, que advierten en el futuro que puede estar pasando con el crédito. Mira, nosotros, una cuestión va a depender mucho de la macroeconomía. En Argentina, cuando la macroeconomía funcionó un poco mejor, hubo crédito, década del 90, un poco del primer periodo de Mauricio Macri, ahora empieza a surgir. Si la macroeconomía se estabiliza, creemos que hasta las tasas pueden llegar a bajar y la cantidad de créditos que se dan en Argentina pueden aumentar de manera fuerte. Por supuesto, ahí tenés el limitante que lo poníamos en el informe, que es los ingresos de la gente. Esto que decíamos, necesita 2,5 millones. Con lo cual ahí tenés un limitante fuerte para el crédito. Pero la realidad es que si vos tenés una estabilidad fuerte, hoy muchos alquileres, la relación cuota-alquileres predomina, digamos, es lo que hace que la gente se decida. Y hoy, no te digo que en una cuota está igual que un alquiler, pero está bastante similar para que una persona pueda sacar el crédito. Por supuesto que también ahí entra todo lo que decíamos antes, las cuestiones culturales. Bueno, una cosa alquilo y me va mal, vuelvo con mis padres o me busco algo más chico. Si compro, quedo por 20 años pagando un crédito, me caso con alguien 20 años. Bueno, empieza a decisiones muy del micromundo de cada una de las personas, pero en términos generales, uno ve que cada vez que se lanza una línea de crédito, empieza a haber mucho pedido y por lo menos mucha gente que a priori empieza a ver si puede o no sacar el crédito, con lo cual la gente tiene necesidad de vivienda muy grande. El sueño de la casa propia sigue estando vigente en Argentina, o sea, la gente sigue pensando que tener la casa es algo muy importante. De hecho, cuando salieron de esta línea de crédito, los primeros, digamos, de los 50.000 primeros que empezaron a preguntar, un banco nos contaba que el 80% eran jóvenes, con lo cual esto de que el joven no quiere tener su propia casa y prefiere alquilar y mudarse y demás, entra un poco en duda en función de la posibilidad que tiene. Entonces, cuando surgen posibilidades, uno ve que los jóvenes intentan también tener su propia casa. Claro. Mira, justamente te iba a preguntar algo y me ibas a decir esto, me ibas a responder esto diciéndome que no, porque yo tenía también esa impresión de que el deseo de tener una casa tal vez está en la familia joven, ¿no? Madre, padre, con hijos chiquitos, jóvenes que están alquilando, y no tanto el joven
el joven que se quiere ir de la casa de los padres o el joven que está alquilando un departamento, que tal vez que tiene un buen ingreso y que puede sacar un crédito y que prefiere gastársela viajando, ¿no? Porque los chicos tienen esa cosa de disfrute antes de tal vez tener un departamento, pero vos me decís que no. Yo le digo que eso, por lo menos nosotros lo ponemos en duda, porque muchos de los ejemplos de los primeros créditos que se dieron, que algunos hicieron propaganda, por ejemplo, una contadora en el Banco Ciudad, que era una chica joven que vivía sola, pero que no podía acceder a una vivienda propia, acceder a un crédito, que tenía un buen sueldo. Digo, tenés muchos casos. Lo que digo es que no es solo que el joven no quiere tener el departamento, sino que no había posibilidades materiales de hacerlo, y por supuesto empieza a aparecer otro tipo de inversiones como esto: si tengo que pagar el 60% en departamento y no voy a llegar nunca a tener el propio, bueno, empiezo a viajar o hago otras cosas, ¿entiendes? Pero cuando le da la Claro. posibilidad de poder ahorrar, ahí por lo menos entra en cuestionamiento esto que teníamos muy asumido todos, de que el joven no quería. Digo, una cosa es querer, otra poder, por eso te lo decía antes medio en broma, pero lo que se queda a las claras es que en la Argentina, cuando aparece esta línea de créditos, aparece demanda La importante, o demanda. sea, aparece la demanda, porque es Claro. tan grande el déficit habitacional que es fuertemente la demanda en función del déficit. Si vos pensás que en Argentina hay 2,3 millones de jóvenes entre 25 y 35 años viviendo con sus padres. O sea, es muy grande la demanda que Sí, hay. De sí. esos puede haber muchos que quieren viajar, que están contentos viviendo con sus padres, y otros, como te decía antes, que tienen la frustración de no poder emanciparse. Bueno, en ese abanico está claro que hay muchos que necesitan o quieren tener el sueño de la casa propia, como estábamos diciendo. Fernando, muchísimas gracias por esta radiografía que nos has presentado sobre el crédito. Ojalá suceda, ¿no? Aquellos que hemos vivido otros tiempos en donde acceder a la vivienda era más permeable, más posible, y que tuvimos la oportunidad de sacar créditos más estables, con tasas más pagables y menos riesgosas, de lo que es ahora. Sabemos que es un sueño al que todos aspiramos. Así que bueno, ojalá se dé esto que decís de que haya y crezca la demanda y se pueda ir resolviendo este déficit habitacional que sufren muchos argentinos. Dale, un gusto, Laura, y a disposición, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano, aquí en Mix Económico. No te vayas, que ya venimos con más información.